Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Leemos desde el libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Te hago luz de las naciones, nos dice el profeta Isaías. Escúchenme, islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba en vano, me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Queridos amigos, esta es la protección del Señor en primer lugar. Qué linda esa imagen, yo te tenía guardado en mi aljaba, te tenía entre mis manos, porque yo te llamé desde el seno materno. Es la vocación a la vida que hemos recibido. Importante entenderlo, importante entonces entrar en este camino y en este proceso, queridos amigos, desde nuestra comunidad que nos ayuda a entender y a reflexionar. Peajina peñan de yara ñandere noia, peajina peñan de yara ñandere juba lleva, a peajina peñan de yara y potoa yaya popona peñan de la pe. Y después al final, si tanto te he regalado, si yo te he llamado desde siempre, te he protegido, ahora te pongo a ti al frente de las naciones. Te he llamado, dice, te di mis fuerzas, es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. ¿Cómo le damos a Dios esta gracia? ¿Cómo le devolvemos al Señor tanta gracia recibida? Viviendo bien en familia, siendo buen papá, buena mamá, buenos hijos, siendo buen trabajador, anilaña de pocanete, haciendo crecer nuestra nación, que cada uno tome esa responsabilidad de su propia vida y de su propio llamado. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.